Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. En Cosquín se reunió con centros vecinales de todo Punilla la secretaria de Equidad, Alejandra Vigo. Venimos hoy aquí en el marco de nuestro programa de fortalecimiento institucional para centros vecinales. Hoy también, además de agasajar a los centros vecinales, que nosotros decimos siempre que son los principales vecinos porque son los que trabajan para otros vecinos, en este marco este programa que también les otorga una ayuda institucional para la realización justamente de proyectos comunitarios, así que venimos a entregar aquí a los centros vecinales del departamento Punilla, de Capilla del Monte, de Carlos Paz, también Ichilín y Cruz del Eje, sí. Así que muy contentas de estar nuevamente aquí en Cosquín, que es una ciudad que nos gusta mucho y que siempre agradeciendo, por supuesto, toda la colaboración del intendente para que hoy esta jornada sea una jornada de los vecinos. Y nosotros hemos trabajado todo lo que son los centros vecinales, que son más de 500 en la provincia de Córdoba. Me parece que es una problemática sumamente local, por eso trabajamos mucho con los intendentes, porque las intendencias y los municipios son los primeros que los reconocen como tal, solo que en el caso de Córdoba, a través de una ley que algo también tuve que ver yo en su momento cuando fui legisladora, impulsamos que los centros vecinales puedan tener hoy la personería jurídica como todas las entidades. Entonces sus directivos ya no tienen que responder ante cualquier dificultad que tengan con su patrimonio, sino que pasan a ser una entidad más con la personería jurídica, que en eso los protege a ellos como persona física. Así es que me parece que esa problemática la vamos a escuchar siempre desde lo local, trabajando con la provincia, por supuesto, pero bueno, llevando en todo caso cuáles son las inquietudes de todos los sectores de las regiones de Córdoba. Eso es lo que a mí me interesa llevar y sumar y trabajar también y escuchar la opinión de todos los sectores, porque me parece que eso es lo más importante. Los vecinalistas, o sea, presidentes de centros vecinales, hablaban del costo que tiene obtener la personería jurídica y que era un impedimento. Mire, la verdad que no ahora, porque nosotros en este programa, que ese fue el sentido de incluir este programa de fortalecimiento de centros vecinales, que yo ya lo llevé a cabo, quiero aclarar, cuando fui funcionaria en el primer gobierno de mi esposo, que estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros llevamos con mucho éxito este programa. Y este programa también les contempla este fortalecimiento para ayudarlos a regularizar todo lo que es la personería jurídica. Nosotros una vez que ellos tienen el reconocimiento municipal, nosotros comenzamos todo el trámite, los ayudamos para, hemos hecho un acuerdo con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, los ayudamos con ellos reciben una ayuda para que puedan regularizar, como digo, pagar balance y ahí arrancar todo costo cero para que después ellos puedan recibir esta ayuda económica y nos ayuden a nosotros también a trabajar en los proyectos comunitarios. Yo siempre doy el ejemplo de la ciudad de Río Cuarto, que han dado un paso muy grande, de hecho es una ciudad que el vecinalismo viene estando muy fortalecido y allí los centros vecinales que están trabajando a través de círculos vecinales, que como que los agrupa por barrios, que también lo que nosotros queremos promover desde nuestro proyecto, para que por los barrios realmente ellos tengan ese incentivo para ayudar a los propios municipios, para que en conjunto con el gobierno provincial se puedan llevar a cabo programas que son muy importantes, como por ejemplo el programa Redes, para que trabaje en colaboración con el municipio en lo que son el cordón cuneta, la facilidad para que también ellos puedan manejar créditos, para que también el usuario de las redes, tanto del gas, de las cloacas muchas veces, del cordón cuneta, como digo, puedan ellos trabajar. Por eso pongo siempre de ejemplo la vecinal de Río Cuarto. Así que a mí me parece que eso es lo importante. Y sumado a eso, en esto que también usted decía,
que es la capacitación a sus dirigentes. Nosotros queremos que los vecinalistas sean realmente eso y fortalecerlos. Los centros vecinales tienen que estar frente a los vecinos y tienen que trabajar con los vecinos, pero también hay que fortalecerlo desde lo institucional para que ellos tengan esa chance, ¿verdad? Porque muchas veces no siempre los vecinos los reconocen como tal. Entonces nosotros queremos trabajar en conjunto. La Municipalidad de Cosquín, junto a las entidades protectoras de animales, comenzaron con las castraciones masivas a cargo del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Este programa establece la realización de unas 900 castraciones masivas en barrios Los Hornos, Las Carmelitas, Alto Mieres y barrio San José Obrero, de acuerdo al relevamiento realizado en estos sectores vulnerables social y geográficamente. Para el futuro, la Municipalidad de Cosquín prevé la continuación de estas castraciones como parte de la política pública, con el objetivo de realizar el correspondiente control de la población. Cosquín somos todos. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta o al teléfono 03541 156 63139. En la visita de la Secretaria de Equidad, Alejandra Vigo, en Cosquín, tenemos la palabra de Mariana Caserio, legisladora provincial, y del intendente local, Gabriel Musso. Sí, la verdad que contento de poder recibir a nuestra Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo aquí en Cosquín, con un evento importante, un evento grande de centros vecinales, no solamente de todo Punilla, sino también de Ischilín y de Cruz del Eje. Así que bueno, contentos de poder recibirlos aquí en nuestro territorio, con bueno, importantes entregas de subsidios, y bueno, y más que nada es un agasajo con un almuerzo y espectáculos y sorteos para nuestros centros vecinales, que creo que esta política de Estado del gobierno provincial viene a rectificar un poco esto de saber que son instituciones que necesitan ayuda. Y bueno, nuestra secretaria Alejandra Vigo está haciendo un trabajo muy importante, no solamente con ellos, sino también con los centros de jubilados. Así que para nosotros es un honor y una alegría poder recibirla hoy. Vos estás en la calle todo el tiempo, ¿no? Y hace poquito se quejaban los hoteleros de casi 400 lugares que han cerrado entre hoteles y gastronomía en todo Punilla. Sí, la verdad que estamos pasando una situación económica a nivel país muy compleja. Este invierno va a ser muy duro y bueno, creo que se está sintiendo con esto que decís vos. Una reunión que nosotros tuvimos de la Comisión de Turismo de la Legislatura en Huerta Grande, receptamos todas estas inquietudes y bueno, tratando desde el lugar que nos toca a cada uno de poner un granito de arena para que las cosas no sean tan graves. Ayer te cargaba el vicegobernador, decía basta de manguear obras. Sí, la verdad que bueno, no, como legisladora uno trata siempre de traer soluciones y bueno, creo que se refería a eso, que uno siempre está hinchando, golpeando puertas y bueno, y por suerte las soluciones llegan, que eso es lo importante. Se viene avanzando también mucho por el tema del saneamiento del lago, no solo en Carlos Paz, sino en toda la cuenca. Sí, la verdad que sí, tenemos, estamos saneando ya lo que es la cuenca media oeste, que comprende Cosquín, Santa María, Vialé y la cuenca oeste Estanti. Así que bueno, sí, estamos avanzando fuerte, pero los municipios como Carlos Paz tienen que avanzar en el tema de la conexión de las redes domiciliarias de cloacas, porque hasta que esto no se haga, el lago no se va a terminar de sanear. Uno ve en Carlos Paz que se está avanzando bastante en estos meses, ¿no? Sí, yo creo que se está avanzando. Nosotros como provincia pusimos todo a disposición de la Municipalidad de Carlos Paz, del Intendente Avilés, para poder darle los avales para que él saque el crédito en el ENOSA. Creo que eso está bastante avanzado. Y bueno, lo importante es trabajar todos juntos, creo que se está logrando, y en pos de solucionar estos problemas graves que llevan largo tiempo. Esperando a la Secretaria de Equidad, que nuevamente va a visitar nuestra ciudad,
con este programa de fortalecimiento institucional para centros vecinales, así que bueno, muy contento de que nos visite y que haya localidades de toda Punilla, digamos, representadas aquí. ¿Cómo es la relación del municipio con los centros vecinales? Muy buena, la verdad que hemos comenzado un proceso en el cual hace tiempo hicimos una ordenanza, mes de abril, que ayorna una ordenanza viejísima que había y que nos permite adaptar a los tiempos nuevos que corren. Estábamos en proceso de reacomodamiento de todos los centros, algunos ya lo han hecho, otros seguramente durante el año lo estarán haciendo, y para nosotros es muy importante porque consideramos clave y vital a las instituciones civiles intermedias, que son, digamos, obviamente, quienes representan a la ciudadanía en el escalón más sensible, ¿no es cierto?, y que conocen las necesidades puntuales de la comunidad. Hubo que reconstruir muchísimos sectores, ¿no?, de la gestión desde que llegaron. Sí, no solamente, como yo digo, y con este programa presente que hemos instalado, sabemos decir que no solamente nosotros nos tocó tapar un bache o arreglar un caño o alguna de estas cosas, sino también la tarea de reconstruir vínculos entre las personas, ¿no? Más allá de que nuestra gestión es una gestión abierta y que en ese aspecto no tiene problema, pero había gente que obviamente estaba con conflicto de tiempo. Así que bueno, esto de tener la base de las instituciones civiles, que creemos para nosotros importantísima, es algo que, bueno, que nos reconforta, y el hecho de poder estar acompañados por la provincia y tener la misma mirada nos da una perspectiva realmente muy buena. Se viene avanzando muchas obras, entre ellas el agua. El agua es una de las principales, bueno, fue una de nuestras, lo que teníamos que reconstruir más temprano que tarde. Hemos terminado ya con la planta de agua que nos toca administrar, una planta que hoy por hoy funciona ya a pleno, 100%. Y bueno, estamos generando ahora, estamos atrás de las cisternas que nos faltan, estamos instalando una cisterna donde nunca antes hubo red, en barrio San José Obrero. Estamos en plena etapa de obra. Ayer estaba, esta semana va, y se estaba cementando, digamos, todo lo que es la base para que puedan tener agua todo un sector que nunca la tuvo, y que más allá de darle agua a la gente, también va a ser más eficiente la gestión municipal, puesto que nos va a ahorrar unos 440 viajes promedio de camión cisterna por mes al municipio. Así que en ese aspecto creemos que es un avance importante, sobre todo en estos lugares donde el Estado tiene que estar presente, puesto que de otra manera sería inviable que la gente pudiera acceder a los beneficios.